Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Aventura Extrema. Hoy vamos a, sin lugar a dudas, vivir una aventura extrema. ¿Dónde? En el Abismo Ayumas. Este lugar singular de la ciudad de Bonito lleva el nombre de Abismo Ayumas porque fue encontrado por nativos, quienes bautizaron a este lugar con el nombre de Abismo Ayumas. Es un lugar excepcionalmente extraño. Es un abismo que tiene 72 metros de profundidad y luego uno encuentra una laguna en donde puede uno sumergirse hasta 82 metros de profundidad dentro de esa laguna nuevamente. Así que hay mucha aventura, mucha adrenalina en este episodio del día de hoy. Pero antes de iniciar toda esta aventura, tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota. Gracias a la Land Cruiser de Toyotoshi S.A. fuimos capaces de llegar hasta el Abismo Ayumas. Gracias, por supuesto, también a Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la prestigiosa marca CF Moto. Gracias, por supuesto, también a Bike Spirit para la marca Giant, porque un campeón no nace, un campeón no tiene suerte, un campeón se hace. No tengo que olvidar tampoco a Extreme Plus. Extreme Plus hace que nuestras camionetas, nuestras Toyota Land Cruiser, se vean siempre como nuevas. No puedo dejar de mencionar también a Innesfly Body, nuestro bodyguard contra los insectos. Innesfly Body es protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito con su sistema de hidratación, el UPAC. El UPAC nos acompaña siempre a todas nuestras aventuras. Pero ahora que hay que quedarse en casa, el UPAC también es un excelente aliado. De esta manera, empezamos entonces esta aventura en Brasil, en el Abismo Ayumas. En el receptivo del Abismo Ayumas. ¿Y por qué estamos acá? Porque mañana vamos a hacer una aventura en el Abismo Ayumas. Vamos a hacer un descenso de más de 70 metros para poder llegar a una laguna, pero para eso hoy tenemos que practicar todo lo relacionado al descenso y al ascenso que vamos a tener en el Abismo Ayumas. Así que acá no se improvisa. Las personas que van a ir a bucear o a hacer snorkel al Abismo Ayumas tienen que un día antes desarrollar esta práctica para que durante la aventura no haya inconvenientes. Es por eso que hoy nos tomamos la tarde para venir acá a practicar. Es fantástico. Ustedes lo van a ver acá en Aventura Extrema TV. Acabamos de finalizar todo el entrenamiento para poder mañana por fin ir a Abismo Ayumas. Estamos con los chicos de Aventura Extrema, con Lili, con Jorge, con Elías y obviamente con Flor. Combi Kalimba mañana va a ser el mejor buceo de su vida. Hicimos una muy buena capacitación para poder descender por rappel. Nos ayudó muchísimo, me sentí súper confiado. Entonces esperemos que mañana el buceo esté genial, tan bueno como fue hoy la práctica. Parece que nos espera algo genial, así que estamos súper ansiosos, nos vemos allá. Y realmente esperemos que sea una experiencia inolvidable en la que todos podamos disfrutar y con seguridad permanecer. Así que vamos a aventurar. Gracias al equipo de Aventura Extrema y a los chicos de Abismo Ayumas. Emocionado porque una vez más voy a entrar al Abismo Ayumas, voy a bucear en ese sitio mágico, maravilloso. Es como estar en otro planeta.
es algo que mucha gente no puede concebir. ¿Cómo es que en medio de un bosque, en un cerro, hay un agujero con 72 metros de profundidad, ahí abajo hay otra vez una laguna del tamaño de un campo de fútbol, y ahí otra vez vos vas buceando y ahí está la quinta, ahí está la quinta? Es mágico, ustedes lo van a ver. Vamos a vivir una aventura extrema hoy. ¿En dónde? En el abismo de Yumas. Vehículos tienen que quedar a más de 100 metros de distancia del abismo para poder conservar la calidad del agua, porque un vehículo tiene aceite, tiene fluidos, tiene combustible, tiene contaminantes. Entonces los vehículos deben de quedar en una área de estacionamiento preparada para ese fin, y nosotros tenemos que llevar a mano todos los equipos. O Abismo em Yumas é uma caverna aqui na nossa região de Bonito, Mato Grosso do Sul, que para poder acessar o espelho da água, a gente tem que fazer uma descida de 72 metros por rapel, 100% negativa até o espelho da água, chegando em um deck flutuante, onde vai chegar um lago com uma profundidade máxima de 82 metros, com uma visibilidade de mais de 60 metros. O visual é fantástico, com formações lá embaixo incrível, a gente consegue encontrar aqui dentro do Abismo em Yumas, o maior cone do mundo. Ele dá 19 metros e meio de comprimento, a gente vai passar por essas formações que demora milhares e milhares de anos para ser formada. É estimado aí 10 mil anos para crescer um centímetro dela. A gente encontra o maior do mundo, que dá 19 metros e meio, né? Como eu disse. E o tamanho do lago em circunferência é em torno de 120 metros, é comparado com um campo de futebol, o tamanho do lago, tá? Essa caverna aqui é uma das únicas cavernas aqui da região que a gente consegue ter esse acesso aí por rapel e fazer essas atividades, quanto flutuação, mergulho com cilindro, né? É um visual fantástico. Na região a gente tem outras cavernas, muitas são fechadas para visitação, tá? Espero todos vocês aí para poder conhecer esse incrível local que está esperando por vocês. Elipac siempre fue nuestro mejor aliado en innumerables viajes y aventuras. Y ahora que hay que quedarse en casa, Elipac también es nuestro compañero ideal. Yerba mate pajarito, porque lo bueno siempre se vuelve tradición. Brrrr.
Abismo Ayumas tiene dos orificios. Uno que es bien grande, que es el que estamos viendo acá, y el otro que es más reducido, por donde uno ingresa para descender de rape. Acá uno puede ver a las personas que van descendiendo. Se baja de a dos. ¿Por qué? Porque las personas que bajan están enganchadas una con otra. Si uno de los sistemas de descenso o embrague fallan, esa persona va a quedar enganchada a la otra y es como una suerte de backup para que no caigan las personas. Todas las normas de seguridad cumplen con requisitos internacionales. Los equipos, en su gran mayoría, son de la marca Petzl, así que estamos confiados. Vamos a hacer un descenso de más de 70 metros para llegar hasta el espejo de agua. Es ahí en donde vamos a preparar los equipos de buceo que ya fueron descendidos para iniciar nuestra aventura aquí en el Abismo Ayumas. Parte del equipo, cilindros, lastre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un recorrido en este bote inflable para conocer mejor la superficie de esta laguna, que tiene cosas fantásticas. Ustedes van a ver, hay varios tipos de formaciones y tiene un encanto singular. Hay gotitas de agua que caen del techo porque semanas atrás hubo una lluvia, bueno, esa agua ahora se está filtrando y está ahora cayendo gota a gota aquí en esta laguna, que es formada justamente de esas gotitas que caen del techo. Cada lluvia trae consigo un montón de gotitas que en varios años formaron esta laguna. Abismo Ayumas tiene varios récords mundiales. Uno de ellos es que en sus aguas, en las profundidades del Abismo Ayumas, está el cono subacuático más grande del mundo. Casi 20 metros de altura. No existe en ningún lugar del mundo un cono que sea más grande que este. Otro de los récords es de que es una de las cavernas con mayor profundidad, mayor cantidad de metros de descenso abierta al público. Existen otras cavernas que tienen descensos más grandes, pero no está abierta al público o para actividad turística. No están abiertos al público para el aprovechamiento turístico. Es decir que Abismo Ayumas tiene varios récords mundiales. ¿Y dónde está? Aquí en Bonito. Si tu vehículo estuvo parado por varias semanas, es importante controlar ciertos detalles antes de encender el vehículo. Hay que controlar el aceite, hay que controlar el agua del radiador, hay que controlar también la presión de los neumáticos, controlar los niveles de fluidos de dirección y de freno. Si el vehículo estuvo estacionado en el sol durante mucho tiempo, es importante abrir primero las puertas para ventilar el habitáculo antes de ingresar dentro del vehículo. Hay que apagar todos los dispositivos que puedan consumir energía, como las luces de la cabina, la radio, el aire acondicionado, todo debe ser desconectado. Una vez que está todo controlado, uno puede iniciar el arranque. Hay que recordar además chequear que cuando el vehículo arranca, todas las luces de advertencias de color rojo y naranja estén apagadas.
Hay que encender también el aire acondicionado. Esperar al menos unos 10 minutos para que el motor entre a una temperatura adecuada. Si tu vehículo tiene voltímetro, controlar el voltaje de la batería antes de dar arranque. Esto te va a dar una señal de si es que el vehículo va o no a arrancar. Si el voltaje está por debajo de los 10 o de los 9 voltios, significa que la batería está sin carga y vas a tener que cargarla. Antes de arrancar el vehículo, también es importante que abras la puerta al garage si es que el vehículo está confinado en un lugar poco ventilado, porque un vehículo que estuvo mucho tiempo parado probablemente tire algunos gases que son dañinos para la salud. Para saber si un vehículo estuvo mucho tiempo parado o no, es sencillo. Simplemente fijándose en la cantidad de polvo que hay en el capot y en el techo, uno ya puede percibir qué tanto tiempo estuvo parado ese vehículo. Con esta situación en donde los vehículos no se usan con frecuencia, es importante mantener esta práctica, es decir, encender los vehículos al menos cada 10 días durante 10 minutos, para que en caso de que tengamos una emergencia, estos vehículos puedan estar disponibles y puedan encender sin ningún inconveniente. Quédate en casa, juntos vamos a superar esta situación. Ya estamos haciendo la última verificación del equipo. Pásame. Vamos a cambiar las baterías de las linternas para garantizar una buena inmersión. Vamos a entrar con Flor. Va a entrar también con nosotros Elías, el doctor. Doctor Diver. Son tres instructores para un solo alumno. ¿Qué puede salir mal? El abismo Yumas es una caverna que fue esculpida gota a gota durante cientos de miles de años. Es una obra de arte hecha por la misma naturaleza. El simple hecho de poder hacer snorkel en esta laguna fantástica ya nos da un panorama del maravilloso mundo subacuático que guarda en su interior. Pero para quienes tenemos la posibilidad de hacer buceo, esto amplía aún más las posibilidades de poder observar el maravilloso mundo subacuático que hay con casi 82 metros de profundidad. En el interior de la laguna hay un área denominada el Valle de los Conos. Este abismo guarda un récord mundial, pues el cono subacuático más grande del mundo está
sumergido en esta laguna, 19.5 metros de altura. La temperatura promedio del agua es de 18 grados centígrados. Es por eso que entrar a bucear es muy complicado sin un traje de neopren adecuado. Para este buceo es necesario utilizar linternas y la profundidad es superior a la de 18 metros. Estos dos factores y otros más hacen que solamente puedan ingresar a bucear al abismo Ayumas personas con un nivel avanzado de buceo. Durante el recorrido subacuático pudimos observar restos óseos de animales prehistóricos, que es un condimento muy interesante del buceo en el abismo Ayumas. Las cavernas no solo son importantes desde el punto de vista turístico, sino que también en su interior guardan información detallada del clima de los últimos miles de años en esa región. Las cavernas además albergan a especies de animales únicas en el planeta. Otro aspecto importante de las cavernas es que en su interior se albergan especies únicas de animales e insectos, como murciélagos, arañas, crustáceos, entre otros. En resumen, una caverna es importante por tres factores: porque puede ser aprovechada turísticamente, porque guarda información detallada sobre el clima de la región y, por supuesto, porque en su interior hay insectos y animales únicos en el mundo, que utilizan las cavernas para vivir, ya que estos ambientes únicos son su hogar. El escenario subacuático del abismo Ayumas es un vestigio de cómo la naturaleza se toma su tiempo para fascinar con sus formas a cualquier curioso aventurero que se atreva a sumergirse en sus aguas. Increíble la experiencia del abismo Ayumas. Tuve dos compañeros excelentes de buceo y un guía sensacional. Gracias Eduardo, gracias Yuka del Garapé, gracias Flor, gracias Combi Kalimba, gracias Lili, gracias Jorge. Bueno, hay un montón de gente a la que tengo que agradecer por esta experiencia inolvidable. Son varias las inmersiones ya que tuvimos acá en el abismo Ayumas, pero cada una te deja un recuerdo distinto, cada una tiene una sensación diferente. El abismo Ayumas sorprende. Hoy podemos decir que acá, a 72 metros, bajo este bosque hermoso, vivimos una aventura extrema. Terminamos el buceo, ahora nos vamos a colocar los arneses de espeleología para aventurarnos en el último desafío del abismo Ayumas, hacer un ascenso de más de 70 metros para llegar nuevamente a la superficie. Es increíble visitar este mundo subterráneo y subacuático también a la vez, porque aquí hay como un mundo mágico, algo totalmente extraño a lo que normalmente estamos acostumbrados. Visitar el abismo Ayumas siempre sorprende. De esta manera culminamos esta hermosa aventura en el abismo Ayumas. Tengo que agradecer a un montón de gente que hizo posible este viaje. Tengo que agradecer a Yuka de Igarapé Tour. Si querés visitar bonito y disfrutar de los atractivos turísticos y de turismo de aventura que ofrece esta ciudad, tenés que contactar con Igarapé Tour. No puedo dejar de mencionar a Combi Kalimba, estas dos chicas aventureras, viajeras,
que estuvieron también con nosotros en esta aventura en el abismo Ayumas. Cómo olvidar también al Dr. Diver, Elías, a Jorge, a Liliana y a esa gente linda que hizo que este viaje tenga un condimento especial. No puedo tampoco dejar de mencionar a los auspiciantes, a quienes hacen posible este programa. Me refiero a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danza, IMAC para sus motocicletas, ATV y UTV de la marca CF Moto. Gracias también a Bike Spirit para la marca Giant, Extreme Plus, que hace que nuestras camionetas siempre se vean como nuevas. Gracias también a nuestro aliado contra los insectos, InSlide Body, nuestro bodyguard contra los insectos. Un saludo muy especial a Karin Guasmosi, que siempre está apoyando el programa. Y por supuesto, cómo olvidar a nuestro aliado en todas las aventuras, quien siempre nos acompaña. Me refiero a Yerba Mate Pajarito con su sistema de hidratación, el IPAC. El IPAC siempre nos acompaña a todas nuestras aventuras, pero ahora que tenemos que quedarnos en casa, el IPAC también es un aliado estratégico para poder tomar tereré. Yerba Mate Pajarito ahora con dos nuevos sabores, Yerba Mate Pajarito Premium y Yerba Mate Pajarito Soft o Suave. Yerba Mate Pajarito es una de las mejores yerba mates del mundo. ¿Por qué? Porque lo bueno siempre se vuelve tradición. De esta manera despedimos entonces este programa recordándoles que el sábado que viene tenemos nuevamente una cita. ¿A qué hora? A las 14 horas. ¿Dónde? Por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. ¡Vamos, Pukipopi!